Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los Rohirán, así que en el video de hoy hablaremos acerca de los Goturk o del Kaganato Túrquico. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Kaganato Túrquico, conocido también como el Haganato Gotúrk, fue una confederación de tribus nómadas túrquicas que llegaron a extenderse en por los actuales Mongolia, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Este fue el primer estado túrquico en usar el título Turk y conocidos también por emplear las primeras escrituras túrquicas de la historia. Los orígenes de los Gotur son legendarios debido a su clan Ashina, los cuales los dirigieron. El territorio más antiguo y conocido en el que se asentaron se enfocaba en torno al sur del macizo de Altai, al oeste de la actual Mongolia. Sin embargo, los Gotur eran un pueblo enteramente nómada y ellos solían asentarse en varios territorios, así que la ubicación sobre el oeste de Mongolia que describen las fuentes chinas en el siglo VI después de Cristo sería una ubicación meramente temporal. Los documentos chinos hablan también acerca de una leyenda que describiría el origen de los Gotur y de su clan Ashina. Estos documentos describen que los Ashina eran una rama separada de los Xiongnu, sin embargo luego fueron atacados por sus rivales y el clan fue aniquilado. Solo un niño sobrevivió, pero los soldados enemigos le cortaron los pies y lo dejaron vivo en la estepa. De pronto una loba llegó y los alimentó. Luego el niño creció y tuvo relaciones con la loba y la loba quedó embarazada. Luego los soldados llegaron para rematar al niño y la loba lo ocultó en una montaña. Tiempo después la loba dio a luz a 10 varones, los cuales con sus esposas dieron origen a varias familias que fundaron a los Goturk. Debido a este mito y a la falta de fuentes sobre su origen, se han hecho varios debates y también varias teorías. Algunas teorías apuntan a que los Goturk estarían emparentados con pueblos indoeuropeos, como los Tocarios o los Yuezhi, debido a la mitología, la cual es muy similar al mito mediterráneo de Rómulo y Remo, los cuales fueron alimentados también por una loba. También cabe destacar que los primeros Gotur que hablaban la lengua Tocaria A, también conocida como la lengua Agnea, el cual fue un lenguaje muy hablado en la cuenca del Tarim. Los Gotur también fueron budistas, ya que gracias al lenguaje Agneo se propagó esta religión por las tribus túrquicas. Sin embargo, hasta el día de hoy esto aún es motivo de debate. Los orígenes del Kaganato Túrquico se remontan al año 546, cuando su líder Bumin Kagan hizo un ataque preventivo contra los grupos de tribus uigures y tiles que planeaban una revuelta contra sus señores supremos del Kaganato de los Rohirán. Por este servicio los Goturk esperaban ser recompensados y su líder Bumin Kagan esperaba la mano de una princesa de los Rohirán y así emparentarse con la familia real de los Rohirán. Sin embargo, el Kagan de los Rohirán, llamado Yugyoluan Agul, cuando recibió el mensaje de los Gotur, que estalló en cólera y gritó: ¿cómo se atreven a pronunciar estas palabras los esclavos herreros? Estas palabras están registradas en fuentes chinas de la época, y se sabe que los Gotur eran herreros vasallos de los Rohirán. Según algunos estudios, se sabe que los Gotur eran especializados en la metalurgia, aunque se desconoce si eran mineros o herreros. Debido a que Yugyoluan Agul se negó a entregar a su hija a Bumin Kagan, líder de los Gotur, los Gotur establecieron una alianza con la dinastía Wei Occidental en contra de los Rohirán, quienes eran su enemigo en común. De manera que en el año 552 Bumin derrotó a los Rohirán y el Kaganato Agul acabó suicidándose, y los Gotur tomaron la zona de Huajiwang, que actualmente se halla en la provincia china de Hebei. Cuando consolidó en el campo de batalla su poder y también diplomáticamente, Bumin se hizo líder completo de todos los Gotur, pero murió un año después. Su hijo llamado Mugan Kagan derrotó al imperio Heftalita cuando colaboró con el imperio Sasánida persa para acabar con los Heftalitas, quienes eran aliados de los Rohirán. Esta guerra aumentó el control de los Gotur sobre la ruta de la seda. El hermano de Bumin, llamado Istemi, él asumió el título de Yagbu del oeste y se encargó de la expansión Gotur en dirección a Europa, de manera que en el año 576 los Gotur cruzaron el estrecho de Kerch en Crimea y 5 años después los Gotur sitiaron la zona del Quersoneso, donde siguieron avanzando por las estepas de Crimea hasta el año 590. Los Gotur avanzaron hasta la zona de Amudaria, lo que generó que los Gotur entraran en guerra con los persas Sasánidas, sus antiguos aliados, lo que originó que gran parte de Bactria siguiera bajo el control de los Gotur. Sin embargo, cuando murió el cuarto gobernante Gotur llamado Taspar Kagan en el año 584, el Kaganato Túrquico se dividió en dos: los Gotur orientales y los Gotur occidentales, ya que hubieron cuatro rivales que querían el título Gotur, de modo que estalló una guerra civil dentro del Kaganato Gotur. Esta guerra fue aprovechada por la dinastía Tang y los Hui de China. El candidato más serio al cargo de los Gotur fue Tardu, hijo de Istemi.
Tardu asumió el mando de varias tribus y condujo a sus tropas en dirección al este para reclamar el poder. Sin embargo, los Goturco orientales, al ver el avance de los Goturco occidentales, quienes estaban bajo el mando de Tardu, buscaron la protección del emperador Yang de los Sui. Ante esto, Tardu atacó la ciudad de Chang'an, la cual era la capital de la dinastía Sui China, cerca del año 600, exigiéndole al emperador Yan Di que acabara con su intervención en la guerra civil de los Goturk. En represalia, los chinos incitaron revueltas entre las tribus de Tardu, lo que generó en su caída en el año 603. La parte Goturk oriental permaneció en la órbita de la dinastía Sui como sus vasallos. Mientras tanto, los líderes Goturk llamados Shibi Khan, quien gobernó entre los años 609 y 619, y Ili Kagan, quien gobernó entre los años 620 y 630, juntos en un esfuerzo combinado atacaron a la China en su momento más débil, cuando sucedía la transición entre la dinastía Sui y la dinastía Tang. El ataque de Shibi Khan en la zona de Yanmen casi logró capturar al emperador Yang. Sin embargo, la princesa Yicheng le envió una advertencia al emperador y a la emperatriz que lo acompañaba para que huyeran a la zona de Daixian. Los Goturk atacaron la zona de Daixian, pero un engaño de la princesa Yicheng, además de los refuerzos chinos, pues lograron levantar el cerco de los Goturk que mantenían en la zona. Sin embargo, en el año 626, Ili Kagan condujo a sus ejércitos hasta la ciudad de Chang'an, y el día 23 de septiembre del año 626, Ili Kagan y su caballería de hierro llegaron a Río Wei, al norte del puente de Bian, en la actual Xianyang. Para el día 25 de septiembre del año 626, Li Shimin, quien más adelante sería el emperador Taizong de la dinastía Tang, tuvo que formar una alianza ante Ili Kagan, sacrificando un caballo blanco en el puente de Bian. Los Tang se comprometieron a pagar tributos a los Goturk, por lo que Ili Kagan retiró a su caballería de hierro de la zona. En total hubieron 67 incursiones en territorio chino. Sin embargo, a mediados del mes de octubre del año 627, comenzaron fuertes nevadas en las praderas de Mongolia y de Manchuria, que cubrieron el suelo con una profundidad de varios pies, impidiendo el pastoreo nómada de ganado y causando una mortandad masiva entre los animales. Ili Kagan fue derrotado por una revuelta de sus tribus vasallas Tiles entre los años 626 y 630, quienes eran aliados con el emperador Taizong de la dinastía Tang China. Para el día 27 de marzo del año 630, un ejército Tang bajo el mando del general Li Jin derrotó al Kaganato Goturco Oriental en la batalla de Jinshan. Ante esto, Ili Kagan huyó hacia la zona de Ishbarashat, pero para el día 2 de mayo del año 630, el ejército de Shang Baoxiang de la dinastía de los Tang avanzó hasta la zona de Ishbarashat, donde Ili Kagan fue tomado prisionero y enviado a la ciudad de Chang'an. El Kaganato Goturco Oriental colapsó y se incorporó al sistema Yimi de los Tang. Ante esto, el emperador Taizong dijo: "Es suficiente para mí compensar mi deshonor en el río Wei". Mientras el Kaganato Goturco Oriental desaparecía, el Kaganato Goturco Occidental continuaba. Se sabe que los kanes Shewi y Tongyabgu Kagan constituyeron una alianza con el imperio bizantino en contra del imperio persa Sasania, lo cual fortaleció el control Goturk al sur, en las áreas a lo largo del río Tarim y Amuaria. Para el año 627, el líder de los Goturco occidentales, Tunyabgu, en una acción conjunta con los jázaros y los bizantinos, lanzaron una invasión masiva en la zona de Transcaucasia, que culminó con la toma de Derbent y Tbilisi. Para abril del año 630, los Goturk y su caballería invadieron Armenia, donde derrotaron a una gran fuerza persa. Sin embargo, cuando murió Tunyabgu en el año 630, obligó a los Goturk a evacuar la zona de Transcaucasia. El Kaganato Túrquico Occidental fue modernizado a través de una reforma administrativa entre los años 634 y 639, que fue conocida como el Onok. Se refiere a las 10 flechas que fueron otorgadas por el Kagan a 5 líderes de sus dos confederaciones tribales constituyentes, los Dulo y los Nishibi, cuyas tierras quedaron divididas por el río Chui. Esta división fomentó el crecimiento separatista y pronto la antigua Gran Bulgaria, bajo el mando de Kurat, el jefe del clan de los Dulos, se separó del Kaganato. También las campañas Tang contra los Goturk occidentales, en contra del Kaganato y sus vasallos, generaron más problemas. La campaña de los Tang en contra de Karakoja en el año 640 llevó a la retirada de los Goturk. Luego los Tang iniciaron dos campañas bastante grandes en contra de los Goturk occidentales, conocidas como las campañas de Karakashar en el año 644 y la campaña contra Kucha en el año 640, lo que significó el fin de facto de los Goturk, ya que el emperador Taizong de los Tang fue proclamado Kagan de los Goturk.
Debido a esto, en el año 657 el emperador de China llegó a controlar indirectamente toda la ruta de la seda hasta Irán. Los chinos instalaron a dos kaganes para gobernar las 10 flechas o tribus de los Goturk. A partir de entonces los Goturk se vieron obligados a llevar títulos chinos y lucharon como aliados de los chinos en sus guerras. Este periodo abarcaría entre los años 657 y 699. Finalmente los Goturk Ilteris Kagan y su hermano Gapagan Kagan se rebelaron en contra de la dinastía Tang en el año 679 y establecieron el segundo Kaganato Túrquico en el año 682. Durante las décadas siguientes los Goturk se hicieron con el control de las estepas más allá de la Gran Muralla China. Para el año 705 se habían expandido hasta el sur, llegando hasta Samarcanda y amenazando el control árabe de la Transoxiana. Los Goturk se enfrentaron con el Califato Omeya entre los años 712 y 713, pero los árabes salieron victoriosos. De esta manera, el segundo Kaganato Túrquico tenía su centro en Otuken, en los tramos superiores del río Orjón. Esta política fue descrita por los historiadores como la empresa conjunta del clan Ashina y los Agadianos, con un gran número de burócratas chinos involucrados también en la administración interna que tenía el Kaganato en ese momento. El hijo de Ilterish, llamado Bilge Kagan, quien fue un gran líder cuyas acciones se registraron en las inscripciones de Orjón, logró mantener al Kaganato por un tiempo. Sin embargo, cuando murió en el año 734, el segundo Kaganato Túrquico entró en decadencia general. Los Goturk cayeron en una gran crisis interna, además de varias ofensivas chinas cada vez más fuertes. Sin embargo, un hombre llamado Kutlugi Bilge Kagan, de la tribu de los Uigures, una tribu también túrquica, se alió con las tribus de Karlucos y Basmils en el momento en el que el poder Goturk ya estaba en decadencia general. En el año 744, Kutlug se apoderó del mando y decapitó al último Kagan Goturk, llamado Osmish Kagan, cuya cabeza fue enviada a la corte de los Tang. En el lapso de los años, los uigures adquirieron el dominio del Asia Interior y establecieron el Kaganato Uigur. Los Goturk tenían un sistema político dirigido por los Kuraltai, un grupo consejero político y militar de kanes y otros líderes de alto rango como los Atskals. El Kagan estaba subordinado a la autoridad de los Kuraltai. Respecto a la religión, los Goturk y otros pueblos túrquicos antiguos eran seguidores del tengrianismo, adorando al dios del cielo Tengri. El Kaganato recibió misioneros budistas que fueron incorporados al tengrianismo. Cuando cayó el Kaganato, muchos Goturk se asentaron en Asia Central, Medio Oriente y Europa, adoptando la fe islámica. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los Kitán. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.